Hola, muy buenas tardes a todos. Ya ahorita como unos 4 o 5 minutos empezamos el taller del poder de hacer marca. Estoy haciendo prueba de sonido. Si por favor me escuchan perfectamente por la parte del chat, me pueden indicar. Gracias, Yolanda. Gracias, Jensi. Perfecto. Clark, si puedes de pronto hacer prueba de sonido también para ver qué tal se escucha. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? De Listo. nuevo haciendo prueba de Perfecto. sonido, si nos pueden informar. Listo, mil gracias a todos por decir que se escucha bien. Listo, claro, se te escucha perfecto. Santiago. Señora Angelina, me dijo algo, qué pena, es que me levanté un segundo. Le estoy escribiendo al WhatsApp. Pues yo sí creo que no haya nada. Okay, listo, perfecto. Antes de empezar con lo que es el taller, que es el poder de hacer marca, les vamos a compartir un video desde la
Cámara de Comercio, creo que logran ver mi pantalla. Acá me informan, porfa, si logran ver mi pantalla. En la parte del chat. Voy a colocar acá por acá 2 segundos. Sí, la están viendo. Ok, listo. Entonces vamos a colocar un video proyectándolo al principio para que después sí podamos empezar lo que es el taller. Si lo pueden escuchar, me van avisando, por favor. Yo solo quiero que cuando me abrace todo esté bien entre nosotros. Yo no tengo motivos para angustiarme. Eso es lo único que te decía antes. Ok, perfecto. Aquí les queríamos compartir en este video, antes de empezar lo que es el taller. No, si no se escucha, tranquilos. No sé de pronto si fue por la. Ok, ya me estaban diciendo por acá que no se escuchaba. Después se los podemos también compartir a ustedes el link por ahorita mientras que vayan avanzando en el taller. Yo les puedo compartir acá el link donde se puede ver y escuchar el video mejor. Clark, si quieres, porfa, nos compartes la pantalla para ya darle inicio entonces a lo que es el taller, por favor. Listo, perfecto. Aquí recordemos que también les estamos haciendo las invitaciones a todos los empresarios de la región, que pues estamos la fecha del 3 de julio para poder hacer lo que es la renovación. Clark, si puedes avanzar, por favor. Entonces, les estábamos comentando que. Bueno, aquí les voy a leer las instrucciones, ya casi ustedes todos la conocen. Por favor, mantén los micrófonos y las cámaras apagadas. Vamos a aprovechar lo que es la parte donde todos pueden escribir y poder explotar mucho más todas las dudas que tengan. Los vamos a utilizar bien y vamos, como esta metodología es un taller, pues vamos a tratar de responder las preguntas a medida que van surgiendo, ¿no? Como ustedes, yo les estaba indicando, en la parte de las que algunos quizás estén en el taller de marketing digital, lo importante que es tener una estrategia de marca, una estrategia visual y verbal de marca para yo poderla gestionar a través de medios digitales. Aquí nos vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles para saber qué debe tener mi marca como estrategia.
Y estos pues van a ser tres sesiones donde vamos a aprender a aprender a construir o tener los conocimientos de qué debo tener yo en cuenta para el momento de mi estrategia. Aquí les estamos colocando las otras fechas, que va a ser el 21 y el 28 de mayo, donde vamos a hablar más en profundidad. Los invito a que todo esto que vamos a aprender hoy, en la próxima sesión vamos a hacer ese seguimiento con los logos que ustedes tienen también, y no solamente con la parte de logos, porque branding y marca no solamente es eso, sino los vamos a analizar, vamos a decirle, bueno, mire, esta estrategia puede ser más fundamentada por acá, puede ser disruptivo por este lado, entonces para que ustedes lo tengan mucho más en cuenta. Pasa porfa, Clark. Ya ustedes saben, de pronto los que vengan también del taller de marketing digital, pues estamos los tres personas que estamos acá con ustedes apoyándoles muchísimos en los conocimientos, como somos consultores de Nuevo Ideas. Nosotros hacemos consultoría de pymes en la región nororiental de Colombia a través del programa de fábricas de productividad. También estamos trabajando en algunos proyectos con alcaldías desde el tema de branding, es nuestra especialidad. Branding y marketing digitales son las partes donde nosotros estamos especializados, y tenemos pues más de 3 años trabajando en todo lo que es diferentes sectores con la región, ¿no? Ahora sí, lo que vamos a aprender hoy, que era lo que estaba proyectando Clark, es que primero, la marca como pilar fundamental de todo negocio. Aquí debemos entender que si yo no tengo una estrategia de marca detrás de cuando yo llego a plataformas digitales como redes sociales, página web, pues prácticamente no voy a tener el mismo impacto, la misma disrupción, la misma atracción que podría tenerlo. Y ustedes de pronto aquí van a resolver en lo largo que es esta primera sesión, y van a decir, bueno, pero hay empresas que quizás, o hay marcas que quizás no tienen de pronto una estrategia, pero sí el tiempo que les está tomando para poder llegar allá. Y debemos entender que la marca es fundamental como pilar de cualquier tipo de negocio. Cuando yo voy a gestionar en redes sociales, cuando voy a hacer una negociación, cuando voy a una macro rueda, cuando tengo una feria empresarial, cuando coloco mi stand, de todas las maneras que yo puedo gestionar mi marca, es un momento muy pilar que yo tengo que tener de cómo está estructurado realmente y cómo está construido. Y aquí es donde ustedes van a aprender de que nosotros, mucho más allá de que no entrar a un generador de logos, sino construir nuestra marca desde la esencia, ¿no? Que eso es lo que realmente nos va a ser diferentes. Bueno, segundo, y pasamos a realmente, yo me pregunto, tengo una estrategia visual y verbal de mi marca, y es, aquí vamos a colocar algunos ejemplos de qué es esa estrategia visual que debo tener, de qué es esa estrategia verbal, que las marcas hablan de una u otra forma, tienen un lenguaje y que se puede percibir con los clientes, por ejemplo, Naf, por ejemplo, Tenis, por ejemplo, otras marcas que ustedes ya de una u otra forma les están dando un mensaje, y eso es lo que nosotros vamos a aprender acá. Tercero, marcas bien fundamentadas versus las marcas que quizás no están tan bien fundamentadas, y vamos a aprender de ambas. Y nos vamos a guiar por las que son bien fundamentadas, colocando lo que es un manual de identidad corporativa esencial que debían de tener. Ojo, esencial no es que esa es la panacea o es la cura de todo, sino es por lo mínimo, lo más básico que deberían de tener dentro de este mismo. Y luego pasaríamos al registro de marca. Y aquí vamos a hablar un poquito de la importancia de la diferencia, que es cuando yo tengo mi registro mercantil, que es totalmente distinto al registro de marca, ¿no? Y haríamos un ejercicio o una actividad de cómo podemos nosotros empezar a fundamentar todo lo que es la marca. Les quería mencionar, si puedes pasar, Clark, porfa. Claro, ok. Aquí, antes de empezar con el de branding visual, les quería mencionar que por favor me escribieran por el chat si de pronto han participado en algún otro webinar, algún otro que nosotros hemos tenido de pronto del taller del poder de hacer marca, para saber si profundizamos muchísimo o si podemos nosotros empezar en qué nivel. Entonces, si ustedes han participado antes, nos escriben si hemos participado o no hemos participado, pues para poder conocer con ustedes con qué público estamos tratando ahorita en este, bueno, Marlon me coloca aquí por aquí que está empezando.
Le esperamos ahí que nos puedan escribir de pronto. Bueno, Jessy también, Yolanda, Henry no han participado, Marta Flores tampoco ha participado, Super, Sandra tampoco, Joan ha participado, pero está iniciando. Listo, bienvenidos a todos. Igual a Cheryl, Liliana, Lesni tampoco han empezado. Listo, perfecto. Gabriela Becerra, hola Gabriela, ¿cómo estás? Alejandro. Listo, bienvenido Alejandro, super Clark. Entonces la mayoría están aquí que no han empezado, no lo han hecho y quieren profundizar también lo que es este tema. Les voy a decir antes de empezar con Clark que aquí lo que nosotros vamos a aprender en este taller, que tratamos de hacerlo de una u otra forma práctica, esta primera sesión sí va a tener un contenido como más educativo, pero que lo que nosotros vamos a aprender acá. Ya que escuché como un micrófono, dame un segundito, porfa. Ok, listo. Que nosotros lo que vamos a aprender acá, dame un segundo, ya. Nosotros lo que vamos a aprender acá es saber qué tenemos que exigirle al momento de nosotros tener una marca, definir nuestra personalidad de marca para mi emprendimiento, para mi empresa, como tal, y que es diferente esa personalidad de la marca a cuando yo hago campañas directas o exclusivas en una temporada específica y que las puedo linkear para en esas campañas mostrar mi personalidad de marca. ¿Cómo aprendemos a construir, a fortalecer o definir esa personalidad de marca? Y en el caso de que no seamos diseñadores gráficos o en el caso de que no seamos profesionales en el diseño, nosotros ya tenemos las herramientas acá para poderles exigir de qué tienen que proyectar en la parte visual y verbal de mi marca, ¿no? Por eso es que es muy importante yo tener una estrategia de este tipo, cómo yo me voy a empezar a proyectar, cómo yo lo voy a tener. Entonces, quiero que eso esté muy claro, que vamos a hacer ejercicios y es para definir y fortalecer, pero obviamente ya la construcción de una marca como tal se requiere pues ya de una persona que sí maneje unos programas o unos temas más profesionales que permiten hacer la ejecución del mismo, ¿no? Que es el versus que vamos a ver entre construir la marca con un generador de logos. Entonces yo creo que con esto ya que está muy claro y con ese testeo que hicimos ahorita acá, bienvenidos a todos, a Juliet, a Damir que nos está escribiendo ahorita, a Beatriz, bienvenidos a todos, ya podemos dar inicio a lo que es el taller del poder de hacer marca. Recuerden que esto es un taller. En la próxima sesión vamos a hacer unos análisis también de marcas, de cómo están construidas, para que cada sesión va a tener como su sorpresa como tal. Entonces, para que porfa estén muy puntuales, de igual forma con los dos talleres nosotros les estamos recordando a ustedes para que puedan fortalecer lo que es todos sus emprendimientos, empresas o poder fortalecer sus conocimientos en esa parte que nos estamos educando. Entonces, bienvenidos a todos y empezamos con el taller del poder de hacer marca con esta primera parte que es el branding visual. Les presento a Clark. Clark es el director creativo de la empresa, entonces él nos va a orientar más con lo que es esta parte. Perfecto, Santiago, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Yo soy Alejandro Clark. Yo soy consultor de marcas, diseñador gráfico especializado en branding, y actualmente pues soy director creativo de Nuevo Ideas. Y pues este taller es con la intención de empezar a darle herramientas de conocimiento de cómo tener una estructura de branding visual poderosa y no dejar que esta estrategia de alguna u otra manera siempre la dejamos como para la última instancia, ¿no? Siempre es que, bueno, voy a construir mi proyecto, mi emprendimiento, y casi como que esto fue el recurso que me sobró y eso es lo que voy a mandar a hacer, ¿no? Cualquier logo o cualquier diseño para que identifique todo este gran emprendimiento y gran producto que hay detrás. Entonces, con este taller, nosotros queremos profundizar la importancia que hay en tener un branding bien fundamentado, con una esencia poderosa, para que podamos conectar con ese usuario. Recordemos que actualmente el branding emocional es algo que está tomando muchísimo terreno, ya que de alguna u otra manera los usuarios nos estamos cansando de esas corporaciones que manejan la publicidad de manera muy agresiva, muy, muy de venta directa, y estamos migrando más aún hacia una venta
más amigable, hacia algo más que nos conecte con nosotros mismos, con nuestro estilo de vida, con nuestra esencia, con nuestra idiosincrasia. Y es lo que nosotros queremos venir a proyectarle. Esta gran estrategia que usan grandes marcas no es algo que estamos inventando, esto no es algo que nosotros de alguna u otra manera estamos desarrollando de cero, sino esto es algo que a nivel mundial se está utilizando para poder que nuestros emprendimientos tengan éxito. Gran parte de los fracasos o estancamientos de muchos proyectos están erradicados en la falta de tener un branding visual que los diferencie y que los haga originales. Más allá del producto, porque nos hemos encontrado muchísimos clientes que tienen productos increíbles, pero por no tener estas herramientas, pasan desapercibidos. Ahora vamos a hablar de conceptos. Lo importante de conocer, ¿no? ¿Qué es branding visual? Porque branding o marca o hacer marca es la totalidad de una empresa, como quien dice, todo su flujo de trabajo, toda su esencia, toda su alma. Pero en este momento vamos a hablar sobre el branding visual, que se compone desde el naming, el que es la construcción del nombre, que ahorita vamos a profundizar cada definición, el logotipo, la identidad visual, el lenguaje verbal y gráfico que vamos a tener, cómo le vamos a hablar a esos usuarios, de qué manera, cuál es nuestro target, nuestro público objetivo. Y bueno, todas estas definiciones comprenden lo que es el branding visual, que es la estructura, lo que vemos. Allá aparece la referencia del iceberg, cómo es lo que vemos, mas no lo es todo, porque en la parte interna de la empresa, pues está su personalidad, lo que podemos ver en la parte inferior, su personalidad, sus valores, su misión y visión, su promesa, su producto o servicio y ya su concepto interno. Entonces, ¿qué vamos a hablar acá? Es sobre lo que vemos, lo que la gente va a ver, el primer gancho que va a tener para enlazarse con nuestro producto. Y pues allí ya tenemos que hacer, ya al momento de que la persona se interese, ya pues en la empresa, en la manera interna y con nuestros productos y servicios, pues tenemos que complementar para realmente lograr, ¿no?, un funnel, de lograr una venta concreta. Comencemos con esto. Marca personal, marca comercial. Esto es una gran diatriba, es algo que a muchos les confunde, porque hay mucha gente en la calle, muchos emprendedores que realmente están trabajando una marca personal y la manejan como una marca comercial. Y a diferencia, también hay emprendedores que tienen una marca comercial y la están manejando como una marca personal. Estos son dos herramientas y dos estrategias muy diferentes que tienen muchas cosas en común, pero pues lo más recomendable para lograr resultados es tener una estructura, es manejarlos con perfiles diferentes para poder lograr este público objetivo que tanto queremos, ¿no? De alguna u otra manera, las redes sociales nos han enseñado que nuestra ansiedad siempre ha sido el tema, bueno, los seguidores, la gente que quiere conocer nuestro producto, pero sabemos que a veces hay muchos seguidores, lanzamos productos y servicios, preguntan, pero no nos compran. Entonces, estos detalles es para poder limpiar ese terreno y lograr esa venta, esa primera pregunta de ese interesado se pueda concretar en una venta. Entonces, las diferencias entre marca personal y marca comercial, eso es una manera de simplificarlo, ¿no? Lógicamente, es un contenido mucho más denso. Cualquier pregunta que tengan, lo vamos a ir profundizando, pero lo que quiero es que de alguna u otra manera, pues, me comprendan de una manera muy simple lo que vamos a proyectar, porque esta herramienta de conocimiento les va a ayudar a ustedes muchísimo a sus emprendimientos. Entonces, una marca personal está categorizada en la fase de que el emprendedor es el valor principal del producto. Casi que depende su imagen, su estilo, su personalidad, sus valores, sus principios, su gusto. Comprende para segmentar ese target y es pues muy relevante y es muy efectivo cuando se logra establecer y se logra hacer una estrategia efectiva de marca, porque la gente se conecta directamente con estas personalidades y vender un producto y servicio es muy simple por esa conexión que existe. El nombre e imagen de la persona, no estoy hablando ya de imagen corporativa, sino la imagen de la persona, su rostro,
es fundamental porque esta estructura genera mucha confianza. Hay una tendencia en el mercado, en el mundo de los artistas, de los diseñadores, estilistas, consultores, asesores, que está migrando mucho el tema de la marca personal porque es una tendencia que el consumidor está buscando directamente a la persona que hace el trabajo. No esta corporación que tiene cientos de empleados y le da, como quien dice, le hace referencia a sus productos a terceros. Entonces, la marca personal es muy efectiva cuando el emprendedor quiere tener esa conexión y garantizar esa alta calidad en el producto y servicio. Es una estrategia muy, muy buena que se las recomiendo que ustedes de alguna u otra manera vayan analizando en qué categoría están para que puedan ustedes tener una estrategia más efectiva. Y en la marca comercial, pues comprende otras características. Ya es una corporación o es un grupo de asociados que quieren proyectar una empresa y reflejar un concepto más corporativo que no está anclada a sus fundadores. Se vincula más a conceptos extensos y empresariales. El nombre e imagen no es esencial con respecto a sus fundadores. Por allí ya hay estrategias donde están conectando, si ya uno de los fundadores maneja una marca personal, se están buscando apalancamientos para poder generar estrategias y migración de seguidores, pero hay que hacerlo si ese fundador realmente tiene un concepto de marca personal profesional. Y este rubro, esta parte de la marca personal va en el área de zapaterías, de supermercados, de tiendas de ropa, bueno, comercio, todo tipo de retail y demás categorías de ese tipo. Es muy importante que ustedes identifiquen en qué área están. Sumamente importante, porque esto va a ayudar a identificar ese público objetivo que tanto ustedes necesitan para vender más. Y más en esta contingencia, donde, esto es un paréntesis que quiero hacer, que es muy importante sobre el tema de la marca, de que con esta contingencia del COVID nos ha llevado a que quienes están vendiendo actualmente sin ningún problema es quienes invirtieron en su marca, quienes realmente estuvieron profundizando, haciendo campañas, estrategias de marca, de posicionamiento de su imagen, porque toda esa comunidad que llegaba al establecimiento de manera física, tangible, ahora está migrando a las plataformas digitales y por ese posicionamiento de marca los están encontrando pues de manera veloz y ya tienen el plus que todos queremos, que es la confianza. Cuando ya nosotros estamos conectados con ese producto y servicio, porque anteriormente fuimos a ese establecimiento y compramos, pero ese establecimiento me vendió su marca, su proyecto y su concepto, ya allí yo genero un enlace que me genera una confianza para comprar cualquier producto y servicio con las características de venta que me quiera colocar esa empresa. Entonces son pasos agigantados los que ya lo hicieron, pero no se preocupen, los quienes no lo hayan hecho, es un gran momento para tomar este paso. Entonces, unas características que fusionan estas dos herramientas es que los públicos objetivos son distintos, lo que ya comentaba. Por ser diferentes, cada uno de ellos debe de tener un concepto de marca. Muchos preguntan de que si es marca personal, pues no tengo que tener un concepto de marca. Pero sí, si tú eres un fotógrafo o eres un consultor y das cursos o das asesorías, pues tienes que tener una papelería corporativa profesional, tienes que tener un concepto de redes sociales profesionales donde tú puedas realmente generar esa confianza de que no eres una persona como que solitaria y viendo como que improvisando detalles, no, sino que tú eres una estructura personal, pero su estructura interna está estabilizada con una estructura empresarial con pasos para poder lograr ese producto de alta calidad. Y otra cosa que es importante destacar, que esto aplica para algunos conceptos, es que las dos pueden convivir perfectamente con una excelente estrategia de marketing. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí les voy a colocar un ejemplo. Esto es una emprendedora que maneja su... Pero tal vez le dice que al final el numeral y usted no lo marca. Hay alguien que nos está interfiriendo con la... Gracias, Diego. Entonces, seguimos.
que estamos mencionando, que estoy hablando en este momento, es estructurar cómo se manejan y cómo se estructuran los diferentes tipos de y cuáles son los beneficios comunicacionales. Entonces, esto es una emprendedora que es una maquilladora profesional, el cual pues maneja su marca personal de una manera bastante poderosa, y su imagen, su rostro, es su estructura como marca personal. Pero ¿qué pasa? Esta emprendedora tiene submarcas, subproductos, perdón, no submarcas, es una misma marca, pero son subproductos, donde está Mao Studio y donde está Mao Beauty Shop. ¿Qué les quiero decir con esto? Aquí es donde conviven una marca comercial con una persona para poder generar confianza y un público objetivo poderoso para poder, de acuerdo al producto y servicio, poder lograr ventas. Esto es todo lo que hablamos siempre de marketing. Es muy, como a veces lo que no nos gusta a nosotros desde Novo Ideas es que no queremos verlo como filosofía, sino que tenemos una interferencia, gracias. Es mostrarle ejemplos concretos que más allá de los seguidores y que son importantes, pero es construir esa comunidad densa de seguidores reales, pero realmente efectivos y beneficiosos para nuestros productos y servicios. Entonces, esto es un claro ejemplo cómo esta emprendedora pues, tiene su marca personal y nosotros le construimos su identidad visual, que ahorita más adelante le vamos a mencionar su esencia y cómo se proyecta en su marca comercial también. Y se genera un apalancamiento poderoso. Con el tema de beneficios comunicacionales y todo este tema del logotipo, la identidad gráfica y demás, también queremos mostrarles este ejemplo de un cliente que tenemos actualmente trabajando de aquí de la región, donde podemos ver este portal que actualmente ellos tienen, donde de alguna u otra manera, a pesar de la calidad de servicio increíble que tienen estos clientes, tenían ciertas dificultades comunicativas. Entonces, esto es un proyecto que está en camino, lo que le vamos a mostrar son ejemplos, pero queremos proyectarle como una imagen que de alguna u otra manera no tiene una estructura, a la que tiene una estructura, entonces se ven los avances. Esto es la imagen de antes y esto es los beneficios comunicacionales actuales. Cómo nosotros buscamos simplificar su logo sobre elementos anteriores que no eran recomendables porque un copo de nieve es lo más predecible para el área de mantenimiento y sistemas de aire profesionales de aire acondicionado. Entonces, ¿cómo nosotros lo proyectamos aquí hacia simplificarla y no tener miedo a comunicar nuestro nombre, este nombre y generarlo ya como una marca comercial más poderosa con un concepto, línea gráfica como lo vemos en sus franjas y concepto de lenguaje verbal de cómo vamos a proyectarlo con los usuarios? Entonces, esto es para que ustedes comparen cómo se proyectan de manera distinta sobre una misma interfase de web. Otros ejemplos que le queremos mostrar, como les dije, al final podemos ir profundizando preguntas, dudas y demás, pero queremos llenarles de información de todo esto. ¿Cómo estas tres empresas, que actualmente pues, tienen una comunidad en Instagram, cómo si se dan cuenta, sus logos no proyectan lo que son? Pero no estoy hablando de que nosotros tenemos que tener un logo que diga todo lo que somos, porque eso es una gran mentira. Pero no se proyecta como un símbolo, que es lo que nosotros tenemos que buscar en un logotipo. El buen logo es el que se proyecta como un símbolo, como una señalización vial, como nosotros podemos identificar cualquier estructura iconográfica de manera rápida. Esto es lo que nosotros no recomendamos, porque no tienen un concepto de logo ni de marca. Y esto es lo que nosotros recomendamos. Estos son tres proyectos que son de nosotros, que de alguna u otra manera a nosotros no nos gusta hablar desde proyectos de externos, sino que ver con nuestros ejemplos lo que nosotros proyectamos. Y como vemos, en diferencia a lo anterior, cómo se muestra los tres logos como símbolo con su estructura visual de redes sociales y que mantienen una línea comunicativa para poder lograr resultados comunicacionales efectivos. Ojo, no es que uno por tener una gráfica profesional
garantiza las ventas y garantiza seguidores y demás. No. Aquí estamos hablando estructuralmente del tema gráfico, de cómo nos diferenciamos, porque cuando nosotros vamos a una tienda a comprar un producto o servicio, siempre es lo que vemos, nos proyecta y nos hace comprarlo. Entonces, esto es sumamente efectivo y no es recomendable dejarlo a un lado. Importante destacar que un producto y servicio que no... ustedes en el mercado se podrán dar cuenta de que hay empresas que no puede ser que no tengan ningún tipo de estructura. Pero este tipo de no tienen estructura gráfica y sí venden, ¿no? Y son exitosas. Eso es válido porque posiblemente tienen un gran producto o servicio y durante muchos años lo fueron posicionando. ¿Qué pasa? Nosotros con estas estrategias que le estamos recomendando seguir es porque esto va a hacer que su éxito y su comunidad se construya de manera más rápida para que la inversión sea retribuida de la manera más efectiva y rápida posible. Entonces, aquí es donde realmente en esta competencia digital entran las empresas que tienen concepto de marca y las que no. Para comenzar a profundizar de qué es tener una estrategia visual y verbal de marca profesional, tenemos esta estructura que les mencionaba yo anteriormente con la imagen del iceberg. Era el naming, que era el logo, que era la identidad visual, el branding visual y pues ya la estructura completa de la marca, que es lo que llamamos el branding, ¿no? Solamente. Entonces, esta estructura es sumamente conocer lo que significa cada una de ellas, porque sabemos, bueno, que de alguna u otra manera es posible que hayan diseñadores en este taller, pero los que no, es necesario que conozcan, porque nos ha pasado infinidad de veces como empresas no saben qué solicitarle a un diseñador. La persona va, se dirige a un diseñador, puede ser que este diseñador no tenga el conocimiento o no quiera hacerlo, de darle toda esa amplitud de herramientas y pues entonces el emprendedor sale o el empresario sale con un logotipo y ya. Y un logotipo es un elemento importantísimo, único, que debe ser sumamente profesional, pero este logo solo no va a carecer de herramientas. Es como que tener mente y no tener brazos. Entonces, todas estas herramientas que le vamos a mencionar es tener esos brazos para poder ejecutar una estructura y una estrategia visual profesional. Entonces, arrancamos con el naming. Aquí muchos, los que ya tienen un naming, ya no tienen construido, de alguna u otra manera pueden empezar a se puede decir, hacer un renaming de su empresa, a hacer un refrescamiento, porque es necesario estructurar esto. Un buen naming es el que está ejecutado, que se analiza el nicho de mercado, el que tiene una esencia, el que es simple, que se pueda pronunciar fácilmente, el que puede ser recordado fácilmente y que esté disponible en las plataformas digitales y en otros entes gubernamentales. ¿Por qué? El tener un buen nombre y escogerlo, lo que nosotros no recomendamos es que tengamos mucho, se puede decir como mucho apego a nuestros nombres. Nos han pasado clientes, como en este ejemplo que coloco aquí, que un ejemplo se coloca que la asociación de café y los socios se llaman Carlos y Luis. Entonces, lo que hacen es fusionar las palabras y crean un nombre que se llama Azocar Luis. Parece mentira, a nosotros nos da mucha risa, pero esto es muy común que pase en muchos emprendimientos y estos nombres realmente no generan conexión con el usuario. No son nada recomendables. En esto nosotros recomendamos que ustedes hagan un autoestudio, un análisis interno, porque un buen nombre nace desde una buena esencia. Entonces, pero tienen que buscar algo que sea realmente, que conecte, que sea simple, que la gente lo pueda recordar. Si ustedes no lo pueden ni pronunciar, entonces un usuario que no tiene ningún tipo de conexión, menos lo va a hacer. Entonces, vayan tomando nota sobre todas estas estructuras y es bueno que al final... Y vayan ustedes, como quien dice, estructurando y comparando su empresa actual
o el emprendimiento que quieren hacer con esto para que vayan desde el inicio, tengan cimientos poderosos que no los vayan a ustedes después a hacer retroceder, de tener un nombre que ya existe. Entonces ustedes duran un cierto tiempo trabajando en marca y después el Estado le exige cambiar su nombre porque estamos utilizando un nombre que ya existe, con otra marca que ya tiene un posicionamiento mayor. Entonces, no creen ese peso a su emprendimiento. Ahora pasamos al logotipo. Esto es la parte que nosotros nos gusta profundizar mucho porque un buen logo no es ese que dice todo, como muchos clientes llegan, que dicen, oye, yo quiero un logo que lo diga todo. Si yo vendo zapatos, que tenga un zapato, que tenga la textura de cuero, porque es que todos los zapatos míos son de cuero, y también que esté cosido, porque todos mis zapatos son cosidos. Eso es un grave error, porque es lo más predecible que vamos a encontrar en el mercado. Entonces pasas tú por el centro y ves todos esos avisos iguales, que ninguno se diferencia de otro, porque todos pues manejan esa estructura visual, se puede decir, para cómo decirlo, una estructura visual básica, pues. Entonces, es lo que nosotros queremos hacer con este taller, de que ustedes sepan qué exigir o sepan qué construir. Un buen logo tiene que ser simbólico, tiene que ser funcional, fácilmente aplicable a cualquier medio, uniforme, gorra, a cualquier cosa. Tiene que ser creativo, porque no puede ser algo que ya existe. Original, porque tiene que tener una esencia. Debe ser efectivo, porque lo tienen que recordar fácilmente, de tener pregnancia. Y tiene que ser dirigido hacia un target, hacia un nicho de mercado. Por eso el estilo nunca va anclado de que no, tiene que ser muy sobrio. No tiene que ser anclado, porque tú tienes que analizar ese nicho de mercado y qué quieres proyectar. Y lo que no deben hacer es que sea figurativo, como lo mostramos en estos dos ejemplos muy claros. El logo izquierdo es un logo que nosotros construimos, es un logo muy simple, muy directo, que referencia a las 3B de Couchos, ¿no? Ahorita les vamos a mostrar cómo lo construimos. Y esto, lo que está en mano derecha, es lo que no recomendamos. Comparen sus logos. Si su logo está en la categoría izquierda, van bien. Si está en la categoría derecha, no están bien, porque están proyectando una ilustración. Esto siempre le va a cohibir de que la gente puede, es posible que sepa que ustedes van a vender, como lo dice allí, hamburguesas. Van a reconocer eso. Pero la gente va a identificar de que es cualquier hamburguesa. No es esa hamburguesa especial, ese producto original, como en este caso lo hace, bueno, vamos a poner un ejemplo grande, como es McDonald's. No es algo que quiero que se comparen, porque sabemos que es una corporación internacional, pero es bueno que tengan la referencia, como el símbolo de ellos ya tienen una tendencia, un target bien definido y genera una pregnancia increíble en todos nosotros. Aquí vemos cómo estas grandes marcas, esto no son grandes marcas, son proyectos de emprendedores de la región, pero sabemos que de alguna u otra manera así es que se construyen los logotipos de las grandes marcas. Como un logo bien construido tiene una planimetría simétrica, tiene una construcción de isotipo profesional, tiene una esencia inspiracional, si se dan cuenta, la letra 3, el número 3 y las 3B, que representan un circuito y representan una pista. Y pues tenemos un logotipo simple, directo, pero con una esencia poderosa, con sus respectivos colores corporativos. Esta es otra marca de la emprendedora que les comentamos anteriormente, Mao Beauty, que entonces se dan cuenta cómo un logo que es figurativo, se puede decir que es de mano suelta, debe de tener una estructura geométrica profesional para que genere esa conexión simétrica cuando tú veas el logo solo y digas, oye, me gusta este logo, tiene un concepto. Cómo todo está geométricamente construido y con sus lineamientos perfectos. ¿Sí? Ya, claro, tranquilo, ya, sigue. Okay. Esto es otra empresa de una de la región, en el cual pues tienen un concepto de marca que fue
implementado sobre una esencia de unión, como lo pueden mostrar estos paréntesis, la fortaleza y la pasión, que es el corazón. Y la fusionando estos tres elementos construimos este isotipo poderoso, simbólico, original, que pueda conectar con ese usuario y tenga las variantes posibles para que lo puedan reproducir de formas infinitas y que no tengan ningún tipo de impedimento. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Que cuando ustedes contraten y busquen a un diseñador, analicen de que un logo va a ser su símbolo. Es como yo lo colocaría como un ejemplo, como mandarse a hacer un tatuaje, ¿no? Yo creo que no es algo que tú te haces de la emoción, porque es algo que vas a cargar toda tu vida. Entonces, esto es algo que el emprendedor tiene que realmente darle el valor. Esto es un activo poderoso que tiene toda empresa. Y los que lo han aprovechado lo saben. Y los que no, es lo que saben que tienen esta carencia. Aquí vemos cómo se construye también esta marca de Moa, que ella es una influencer de la región, se llama Jerry Camelo, muchas la conocen en la región. Esta marca Moa es una marca de zapatos. Se les construyó todo el concepto, desde su nombre, el concepto de que ella quería transmitir en su marca, viajar por el mundo, por eso se habla como de un mundo Moa, y lo refleja su símbolo. Esto es lo que nosotros le recomendamos a todos nuestros usuarios que nos escuchan, de que sean exigentes con su logo, ¿no? Si no está geométricamente construido, si sus distancias, si sus grosores no son las mismas, entonces no está bien construido y eso le va a generar complicaciones a futuro, porque al momento de profesionalizar la marca van a haber carencias. Aquí vemos cómo toda la marca nace desde una inspiración, como lo es Villoba, en el cual también se le construyó su nombre. Villoba es la mezcla de Villa del Rosario y Ova, que es huevo en latín. Y construimos esta palabra que es muy fácil de pronunciar, que tiene un concepto de construcción, que es la cresta de la codorniz, es su producto, los huevos de codorniz, y que es un isotipo profesional, simple y directo. Esta es otra empresa, Cligo, es una empresa retail de la zona también. Todos estos ejemplos que queremos dárselos a mencionar de que son de la zona es porque no queremos que tengan esos ejemplos de que, bueno, la Apple, McDonald's, la Pepsi, porque siempre nos vemos como ese sueño de que nosotros no vamos a poder invertir en eso porque son muy, es muy difícil tenerlo. No, estos son emprendimientos de la zona que están proyectando y ya están dándole importancia a tener una marca profesional. Bueno, aquí está Cligo, que es una acción de la palabra clip, que es un elemento pues que los emprendedores lo tenían mucho en mente y lo querían, con la palabra go, que en inglés pues es la acción, ¿no?, de ir. Entonces se genera esta palabra y se crea este isotipo que es la letra C fusionada representando estas personas, el concepto del rompecabezas y el flujo de trabajo. Entonces se generan símbolos representativos, simples, directos, pero con esencia. ¿Qué pasa? Ya pasamos a una fase de proyecciones. Estas muestras que queremos mostrar acá es como todas las empresas, las grandes empresas que invierten muy bien en marca, cómo fueron migrando al tema minimalista. No es que McDonald's en 1960 tuvieran este logo y este logo pues no les haya servido, ¿no? Este era un logo, o en el 1953, eso era un logo que en ese momento era efectivo, pero los tiempos cambian y nosotros tenemos que adaptarnos a esos tiempos. Lo podemos ver en las muestras, cómo Pepsi evoluciona hacia un isotipo simbólico, cómo Mercedes-Benz hace lo mismo, comienzan desde elementos muy figurativos como el de 1909, pero mira cómo van en el 2011. Y yo creo que hace poco lo renovaron, cada vez más minimalista. Como P&G también sigue la tendencia hacia construir pues logos más minimalistas, simbólicos, directos. Esto es un monograma. Hay herramientas efectivas para diferenciarse de acuerdo a las iniciales de nuestro emprendimiento y son sumamente efectivas para ser originales. Entonces, con esta parte de los logos, queremos darles este mensaje.
No compres un logo, compra un concepto de marca. No se vayan a esas empresas o esas agencias que se van, oye, te vendo un logo en tanto y te hago 100 propuestas y tal. No, negativo. Paso uno, anoten estos pasos que son importantes. Es importante que vean el portafolio de la empresa que le va a hacer su logo para ver si conecta con lo que ustedes quieren. Paso dos, no esperen que les den 10 propuestas de logo, porque siempre el cliente dice, quiero tener 10 propuestas para escoger cuál es la mejor. Entonces, el diseñador hace 10 propuestas mediocres porque necesita cumplirle a ese requerimiento que el cliente quiere. El buen diseñador es el que ofrece una o máximo dos propuestas y en base a las discusiones que se van tornando en el feedback de la empresa, del proyecto, se van gestionando esos detalles efectivos y con esencia para generar logos poderosos. Entonces, esto los invito de que no se vayan. Es como cuando ustedes van a hacer una inversión de salud, van a hacer cualquier otro tipo de cosas, siempre tienen muchísimo detalle. Entonces, con su marca de su empresa, que va a ser la imagen que va a respaldar todo su patrimonio, entonces no se vayan a la primera instancia o a la primera idea, sino profundicen. Es nuestra recomendación que más queremos darles. Entonces, aquí voy a ser un poquito más flexible, como le comentaba sobre lo de las variaciones. Un logotipo tiene que tener todas las variaciones posibles para que ustedes puedan tener esa amplitud al momento de aplicar su marca. No es que van a colocar su logo en todos sus productos y servicios, negativo. Tienen que tener un lenguaje para que no aburran al usuario y generen esa intriga. También está el tema de la tipografía corporativa. Muchos clientes no tienen ni tipografía, entonces es bueno que siempre le exijan a ese diseñador tener una tipografía de base para sus herramientas publicitarias, para sus publicaciones de redes sociales, uso interno, y mantengan una estructura profesional siempre. Los detalles hacen la diferencia. Mucha gente dice, oye, pero ¿eso para qué? Yo le voy a colocar la primera que me aparezca en el computador y ya. Y entonces, eso comparado, cuando tu brochure lo comparan, tu brochure de ventas o tu flyer de ventas lo comparan con uno que sí tiene hasta el más mínimo de detalle, ténganlo por seguro que van a escoger a ese brochure de ventas profesional, así sea que el producto sea más costoso, porque esto es lo que hace una marca, generar valor. Viene una fase, Santiago, cualquier cosa me comentas, si hacemos un paréntesis o algo, o avanzamos mejor, más bien al final, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Pues si quieres vamos respondiendo tres que nos hicieron. Hola Marilyn, buenas tardes. Tranquila. Tres preguntas, Clark, que nos hicieron. Ya las tienes ahí para poderlas hacer y podemos seguir avanzando. Ok. Una es de Juan. Ahí las tienes. Ok, sí. Cuando es un depósito de cerveza, ¿cómo sería? ¿Marca personal o marca comercial? Bueno, evidentemente un depósito de cerveza, estamos hablando de una marca comercial, ya que tiene que gestionar un posicionamiento, ya es una distribuidora. Entonces, tienes que generar una marca comercial para que a tus clientes, puede ser que no, tú no tengas esa relación con el cliente directo, el último consumidor, pero tú tienes que generar esa confianza de marca profesional y comercial para los clientes que te compran a ti el producto. Y así tú te vas a diferenciar y así tú vas a poder gestionar esa recordación, esa pregnancia de tu marca en esos clientes. Entonces, sí, es al grano, es una marca comercial que tienes que gestionar para poder posicionarte en ese target de mercado, que no es el consumidor final, sino ya los distribuidores. Número dos, ¿puedo fusionar la marca personal con la comercial? Realmente pues habría que analizar si se puede fusionar. Habría que analizar
de acuerdo al producto y servicio, pero no es, casi nunca es recomendable. Como les comentaba yo en el proyecto de MAO, el nosotros fusionar dos productos como marca personal y marca comercial, entonces vamos a comunicar a dos nichos diferentes. Voy a colocar y a seguir el ejemplo de la maquilladora. Ella como marca personal vende el maquillaje profesional, el estilismo, la tendencia que ella coloca en el mercado y los productos que usa. Ojo, los productos que usa, más no que vende. Y en su marca comercial, ella sí publica los productos que vende. Entonces es una excelente estrategia para identificar dos nichos de mercados diferentes. Vamos a hablar de dos targets diferentes dentro de un mismo nicho de mercado. Mejor así. Entonces, espero que la duda esté lista por allí. Otra que viene por aquí, número 3. Los diminutivos son buenos para una marca personal. Juanito, perdón, una pregunta. Los diminutivos son buenos para una marca personal. Depende. Una estratega de consultoría, si tú hablas de Juanito, ya viene un diminutivo que pudiera servir cuando el concepto de lo que tú vendes es como para un área infantil. Pero si es una estratega de consultoría, yo no lo recomiendo, porque el diminutivo estás llevando tu producto, lo estás reduciendo. Lo estás reduciendo, entonces es un naming que yo no te recomiendo, a menos que tú estés posicionado en el entorno de una manera muy exponencial y entonces puedas tener, te pueda servir, ¿no?, esa estrategia como marca, pues te pueda servir. Entonces es importante por allí. Cuarta pregunta, cuando es una consultoría, pero lleva mi nombre, ¿sería marca personal o marca empresarial? Bueno, si es consultoría, lo hablaba yo anteriormente, el tema de las consultorías yo lo recomiendo. Si tú eres el pilar fundamental de este emprendimiento y servicio, puede ser que tengas empleados, no hay problema, pero tú eres el pilar, tú eres la asesora, la consultora principal, casi que todo está desde tu análisis. Es bueno que lo construyas como marca personal, porque vas a generar una confianza poderosa en el usuario y eso tiene muchísimo valor. Eso tiene muchísimo valor porque estamos hablando que estás proyectando la confianza directa de la asesoría. Eres tú. La gente no va a hablar con esa corporación que puede ser que te llevaron hacia un empleado que no te está llenando o que no te está atendiendo de la mejor manera. Entonces, esas recomendaciones, llévalo a marca personal y tendrás grandes resultados. Pero no marca personal sin tener una identidad y un concepto de marca, no. Tienes que tener un concepto de marca, un logotipo y demás, pero anclado a tu marca. Entonces, ya con esto, pues vamos a seguir. Y ahora vamos a hablar del color. Cualquier otra duda, vamos a llevarla al final del taller. El tema del color es sumamente extenso. En cientos de reuniones en las que hemos estado pues conversando, en estudios, en análisis, llegamos a un análisis, se puede decir, muy personal en Novo Ideas y desde mi perspectiva como consultor de marcas, que el tema del color no lo podemos llevar a la primera instancia a Google. Eso es lo que hacemos todos los emprendedores, ¿no? Siempre llegamos a Google y bueno, yo voy a montar un restaurante. ¿Cuáles son los colores, los mejores colores para un restaurante? Entonces viene la psicóloga y dice, bueno, los colores, los mejores colores son el rojo y el amarillo porque generan hambre. Eso es lo primero que siempre dicen los clientes con esta área. Pero ¿qué pasa? Esta psicología del color sí existe, sí está establecida, pero por el mundo se ha globalizado tanto y competir regionalmente y mundialmente ha sido tan complejo que han nacido estrategias alternas, disruptivas, diferentes, para poder vender más, que es lo que todos queremos. Más allá de anclarnos con el tema de que, oye, yo quiero el rojo porque es que si es un restaurante, el rojo da hambre.
Y ya eso no se está tornando de esa manera, no se está aplicando de esa manera, porque lo que buscamos es qué color tener para que yo me diferencie en el entorno donde estoy. Si mi producto es digital, pues es una estrategia, y si mi producto es físico, que hay un establecimiento, pues es otra estrategia. Pero aquí es donde quiero que analicemos todo esto, y espero que todo este conocimiento que nosotros le estamos, pues digo, de alguna otra manera impartiendo, lo aprovechen, lo anoten, lo lleven con ustedes para que siempre tengan esa herramienta y puedan conectarse a veces con el concepto que ese diseñador les quiere mostrar, pero ustedes no quieren ver. Ha pasado mucho que diseñadores han hecho trabajos excelentes, pero el cliente no quiere dar su brazo al torcer porque dice, no, es que eso no es así, porque es que yo leí, porque es que yo fui a un taller, porque es que yo fui a una conferencia que pagué miles de pesos, millones de pesos, y me dijo que es que si yo voy a montar un restaurante tiene que ser amarillo con naranja y listo. Entonces, aquí es donde les voy a decir, es un grave error. Quien lo diga es un grave error, porque es muy subjetivo y se lo voy a mostrar por qué. Aquí vemos todas estas categorías de empresas internacionales, como todos tienen una estructura diversa. Estamos aquí entre los amarillos, está McDonald's, está Subway, está DHL, está Shell, aquí en el área de naranja está, bueno, Burger King, Nickelodeon, Orange, en los rojos está CNN, la BBC, todas estas empresas, Coca-Cola, ¿me apoyas con el audio? Por favor, creo que esa es. Apoya con colocarle silencio. Listo, claro, ya. Perfecto. Entonces, ¿cómo vemos? En los rosados está Barbie, está Baskin Robbins, está Yahoo, en los azules está Ford, HP. ¿Cómo se pueden fijar empresas tan similares tienen colores tan diferentes? ¿A qué sucede esto? ¿Por qué? Porque hay de todo tipo de empresas. Por ejemplo, Yahoo, que es una empresa de email, está también otras empresas como Outlook, que usan azul, que es una empresa Dell, que es de tecnología. Estamos hablando de Xbox, que está en el color verde, que no tiene nada que ver con lo natural. Entonces, de alguna otra manera es muy redundante y muy contradictorio decir que la psicología del color está 100% anclada a todo esto. Porque si no, empresas de comida que no tienen amarillo y naranja estuvieran en bancarrota, ¿no? Y no lo es así. Y aquí podemos ver el tema de la psicología del color desde otra perspectiva. Bueno, que el rojo dice que es caliente, que es pasión, que es amor, que es poderoso, sexo, radical, estimulante. Y vemos estas empresas que puede ser que una corporación como Harley Davidson, que vende un concepto aquí que es color naranja con negro, que vende un concepto de libertad, un concepto de, se puede decir, de algo de pasión, como el rojo, no está entonces en el rojo. O Ferrari, que vende un concepto de carros únicos en el mundo, que manejan de alguna otra manera, una estrategia de exclusividad, no esté en el color negro, que realmente es el que supuestamente maneja esa elegancia, ¿no? Y lo vemos aquí con un color amarillo y con su rojo Ferrari famoso. Entonces, aquí es donde yo quiero evidenciarles cómo Taco Bell, perdón, disculpa, aquí que vi Taco Bell, no está con rojo y amarillo, y es una empresa que vende tacos, que un producto mexicano, que es una empresa norteamericana, pero es un producto, la esencia es mexicana, y como no tiene ningún tipo de anclamiento con los colores, y es un éxito total. Entonces, esto es una evidencia de que cuando ustedes estén creando su producto o servicio, lo analicen, realmente lo estructuren y crean un Pantone corporativo diferenciador. Ojo, no con esto es que van a ser muchísimas emprendedoras mujeres, hacen de que no, es que yo soy fanático al fucsia. Yo desde que nací todo es fucsia. Y por eso yo mi marca quiero que sea fucsia. No, negativo. No anclen su producto o servicio a su sentimiento, porque puede ser
que ese sea el detalle que hace que sus emprendimientos no comuniquen lo que deben ser. Entonces, ya con esto, con esta fase, yo quería mostrarles cómo una identidad corporativa se establece con los colores, los pantones, que es su CMYK, su RGB y su hexadecimal, que viene siendo el CMYK, el color físico tangible que se puede mezclar, por ejemplo, para imprimirlo en una valla o para pintar una pared. Se mezclan cuatro colores para llegar al color pantón que nosotros hemos seleccionado. El RGB va a tener siempre un poco más de brillo, porque es los colores que se mezclan en un monitor, en una pantalla, en un teléfono, que son los colores digitales. Por ser digitales, la cantidad de píxeles es mayor, ya estamos en 8K, son infinitas, entonces siempre vamos a tener una mayor profundidad, pero es bueno tenerlos bien estructurados para que la diferencia sea la mínima posible y podamos tener un color corporativo, profesional y que no se pierda cuando lo apliquemos. No sé si les haya pasado que ustedes mandan a imprimir una tarjeta de presentación y sale totalmente diferente que como el diseñador se las envió en el teléfono o en la computadora. Bueno, aquí está el error de no tener una estructura de colores corporativa definida. Este círculo cromático se lo vamos a enviar a todos cuando se lo vamos a compartir desde nuestro canal de Telegram o cuando nos empiecen, ahorita Santiago les va a dar la dinámica que vamos a hacer con esto, que lo vamos a dejar como tarea para la siguiente clase, el siguiente taller, ya que quiero que ubiquen en este círculo cromático dónde está su marca. Por ejemplo, si su marca tiene azul y naranja, bueno, van a colocar su logo o su nombre aquí y aquí, en los dos sitios, para que ustedes sepan dónde están. Y van a seleccionar 10 empresas de su competencia. No importa si es su competencia interna, regional, nacional, mundial, no importa quién sea. Hay clientes que dicen, es que yo no tengo competencia porque mi producto es único. Negativo. Puede ser que tu producto sea único, pero siempre está en un nicho de mercado. Si son productos naturales, está en un nicho de mercado. Si son productos de belleza, está en un nicho de mercado. Si es un producto de alguna bebida, si es un producto de algún suministro, siempre es un nicho de mercado. Entonces, este ejemplo queremos que lo hagan para el siguiente taller, donde vamos a empezar a interactuar. Ya la clase no va a ser, el taller no va a ser tan teórico, sino va a ser un poquito más dinámico para que ustedes empiecen a gestionar sus técnicas de cómo están ustedes actualmente o si están en un emprendimiento nuevo, dónde deben ubicarse. Y aquí es donde nosotros les vamos a enseñar a ser diferentes, a ser disruptivos. Si tienen que montar una venta de hamburguesas y el color que seleccionaron estratégicamente va a ser el que menos pensaba el usuario, bueno, ese es un reto que tenemos, pero hay que posicionarlo y hay que llevarlo con un lenguaje gráfico profesional. Espero que hasta aquí vayamos bien. El tema del color para nosotros es sumamente importante, por eso queríamos profundizarlo un poco y cualquier cosa vamos llevándolo al final, lo vamos solventando al final. Entonces vamos ya aquí en el lenguaje gráfico. Esto es sumamente fundamental, casi nadie lo tiene, pero es sumamente importante. Un lenguaje gráfico son las herramientas que tenemos que nacen de la estructura del logo o de la tipografía que usamos cuando nos diseñan nuestra marca. ¿Qué pasa? Que con esto vamos a ser sumamente efectivos al comunicar nuestro concepto. Entonces, como lo ven aquí en el flyer derecho, ¿cómo no aparece el logo de Novo Ideas? Y es nuestra intención de que no aparezca. Mucha gente dice, pero es que yo quiero que aparezca mi logo y aparezca el número telefónico y aparezca la red social y aparezca la dirección donde estoy y coloque el número de mi casa por si acaso mi teléfono no lo contesto y coloque el número de la casa de mi mamá por error. Quien está interesado en tu producto se irá a la red social y allí estará todo su contacto, chat y demás para nosotros comunicarlo, para que ese usuario se comunique con ustedes.
Y como vemos aquí, cómo se representa el logo solo, el isotipo, cómo en la parte aquí de News podemos dar un mensaje con nuestro triángulo y comunicar nuestra marca sin que haya nada de lo mismo, nada de referente al logo, y como aquí el logo completo pues también se representa, y aquí en el lenguaje gráfico completo. Aquí voy a hacer un par que es importante, como es el tema de los colores, que salga de aquí. Si mi logo lleva dos colores, ¿qué debe predominar en él? En el caso, si llevan dos colores, siempre un color va a existir como base y otro color va a existir como acento. Lo represento aquí en esta muestra que aparece en nuestros flyers, como el color azul siempre es el que tiene mayor densidad, mayor peso, y el acento lo generamos en los triángulos, como lo ven en nuestro logotipo. Si el logotipo genera esta versatilidad, es lo que hay que buscar siempre, que haya una compensación. Ojo, esto que estoy diciendo tampoco es algo como tan estructurado, de que esto lo estoy diciendo y es como que la super realidad o la super verdad. No, lo que siempre yo he hablado con el respeto de otros diseñadores, siempre es una interpretación de lo que nosotros buscamos en el mercado, y yo les quiero pues transmitir qué es lo que a nosotros nos ha hecho pues tener efectividad en el mercado y de nuestros clientes. Es lo que nosotros queremos transmitir. Para hacer esta pregunta, es el trabajo que vamos a hacer, el taller que vamos a hacer para la siguiente semana, la tarea de ese círculo cromático donde vamos a identificar todos tus competidores, y ahí sí nos vamos a, ahí podemos llegar a qué estrategia utilizar y qué color emplear para lograr un Pantone diferenciador. Es lo que hay que buscar. Entonces seguimos acá. Les mostramos cómo se representan lenguajes gráficos, cómo estas siluetas combinan con el logo para crear un lenguaje de marca. Hola. Hola Miguel, ¿puedes porfa mantener el micrófono apagado? Y ahorita si tienes unas preguntas lo puedes escribir por el chat, o al final pues lo podemos hacer a micrófono abierto si nos queda un poquito de tiempo, ¿vale? Listo, Clark, ya, puedes seguir. Gracias, Santiago. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo se aplican? Aquí vemos la identidad gráfica de la maquilladora profesional, cómo ella, sin usarla en su identidad, tiene su concepto, sus diplomas, porque ella hace cursos. Entonces, cuando ella transmite esto en sus talleres, genera un posicionamiento de marca súper poderoso, diferenciador en el mercado, porque ya es una venta, y es que se está grabando en las mentes de sus usuarios. Eso es lo que nosotros queremos recomendarles a ustedes. No dejar esos pasos como que ya vendí y ya me voy, ya no me importa ese cliente. No, dejar elementos corporativos, profesionales, para que ese usuario siempre los tenga ustedes en mente. ¿Cómo se representa la línea gráfica? ¿Cómo se representa un aviso corpóreo poderoso sin tener que colocarle números ni nada por el estilo? A esto llegamos a la identidad visual. Todo esto que estamos hablando es sumamente importante. Yo sé que de alguna u otra manera ustedes van a decir, oye, pero es que son tantas cosas. Pero es que esto existe desde hace mucho tiempo, y muchas razones de las que a veces no venden como deberían vender o como venden otras marcas es esta. Conocemos empresas que no tienen una, como quien dice, que es súper válido, ojo, súper válido, de que hacen un posicionamiento de marca de un producto y servicio, de más que todo de un producto, y mandan a otra empresa. Ojo, eso es súper válido. Pero aquí nosotros también invitamos a que ustedes tienen una herramienta, que si tienen un producto y servicio de alta calidad, también pueden llegar a no tener esa dependencia de que le compres una producción, sino ustedes hagan su posicionamiento y ustedes puedan vender su producto y servicio de la mejor manera. Y ojo, esto es realmente tener una empresa sustentable. Como nos pasa hoy en el COVID-19 con esta pandemia, es que nos ha cambiado la vida a todos. Todos estamos trabajando de manera remota, de manera digital. Entonces hay una competencia agresiva de que todos queremos ahora tener participación en los digitales, y allí es donde está el reto
y es la invitación que le queremos hacer de que usen estas herramientas para que realmente vean resultados. Aquí lo podemos ver, este es otro manual de identidad de otro cliente de nosotros, cómo tiene una estructura completa. Tiene su presentación, su introducción, tipografía, construcción de logo, cómo se construyen sus pantones, alternativos, todas sus variantes de logo, como lo pueden ver en estas partes, qué no se debe hacer de la marca, su responsivo. Su papelería corporativa, su carné, sus uniformes, sus posibles avisos. Y entonces esto contempla un manual básico. Esto es lo más básico que tiene que tener una empresa bien fundamentada. Porque de allí parte a tener estrategias gráficas visuales poderosas que se diferencien en el mercado. Aquí lo hago como un mensaje de tener una identidad no es un gasto. Diferenciador más valioso en el mercado. Ahí me equivoqué en la redacción. Que es el activo diferenciador más valioso en el mercado de su empresa. Porque ustedes no lo van a diferenciar si ustedes, por ejemplo, venden neveras o zapatos. No lo van a diferenciar si venden una nevera de una marca como Samsung. Entonces, porque hay muchas empresas que pueden vender Samsung. Igual un zapato. Si venden un zapato de una marca original, Adidas, cualquier otra, entonces la diferencia no va a ser ese zapato porque cualquier persona lo va a poder adquirir. Es la marca y el servicio que ustedes aplican en ese producto. Entonces, ahí está el valor diferenciador real. Ustedes se preguntarán, oye, pero es que yo para qué quiero todo esto, yo para qué, no sé, invertir tiempo, dinero, si debo hacer un refrescamiento de mi marca o si debo cambiar todo lo que tengo. Ustedes se preguntarán, ¿para qué? Bueno, aquí donde está la pregunta. Esta es que cuando tú inviertes en marca, tu producto no va a costar igual que el de tu competencia. El hacer marca no está para la gente que quiere siempre vender el producto lo más barato posible y competir por lo más barato. No es lo que, aunque en algunas aplica para empresas de supermercado y demás, aplica, pero no es lo que nosotros queremos hacer en nuestra región. Nosotros queremos que en nuestra región existan emprendimientos poderosos, de valor agregado, de que realmente tengan rentabilidad, que compitan internacionalmente, que sean diferentes, que tengan una esencia de la región, una esencia real, un concepto desde su inicio profesional. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes tengan. Por eso, este taller de que ustedes conozcan todas estas terminologías, que no es para diseñadores, eso es totalmente falso, es para emprendedores. Esto es contenido para emprendedores. Porque nosotros todos los emprendedores sabemos de mucho esta estructura. ¿Qué hacemos con un manual de marca? ¿Qué hacemos con tener una proyección y un concepto? Bueno, generamos valor, tenemos un aspecto diferenciador en el mercado, de que no nos van a ver como lo mismo, lo que le comentaba con esta venta de comida, de hamburguesas, vamos a ser diferentes, segmentar nuestro mercado para poder lograr más ventas. Vamos a tener una recordación de tu marca en los usuarios, por ser un símbolo, va a ser fácilmente recordable. Vamos a tener una comunicación estratégica enfocada en un público objetivo. Vamos a tener elementos gráficos profesionales y, como siempre lo hemos dicho nosotros, orden por dentro es éxito por fuera. Entonces, vamos a pasar ahorita a un punto sumamente importante antes de comenzar las preguntas, porque ya estamos finalizando este primer taller, que es muy denso de contenido, que ya después vamos a ir un poco más a lo práctico, pero vamos a pasar a un punto que Santiago me va a apoyar, que es el tema del tema ya del registro mercantil. Ahorita vamos, vuelvo con ustedes para profundizar y para responder sus preguntas y espero que de alguna u otra manera todo este contenido
sea pues del mayor valor para ustedes y que lo tomen en cuenta. No se dejen subestimar con que esto no es necesario, esto no vale la pena. Sí vale la pena, sí vale la pena porque las grandes marcas lo están haciendo, las pequeñas marcas emprendedoras y reconocibles en la región lo están haciendo y están vendiendo actualmente hasta con la problemática del COVID porque posicionaron su marca. Entonces, bueno, Santiago, me apoyas en la fase del registro mercantil y después que termine, vuelvo. Ok, bueno, aquí voy a hacer una intervención rapidito. Lo que estaba diciendo Clark es verdad y nosotros lo hemos venido mencionando también en lo que es el tema de y lo que es el tema de qué, del taller de marketing digital. Ahorita con todo el tema de las redes sociales tenemos que proteger intelectualmente nuestras marcas y esto lo queríamos sacar en este taller porque es una pregunta muy común que nos ha llegado y que también la gente muchas veces porque no lo sabe o no tiene el conocimiento, pues se comete como el error, ¿no? Entonces aquí en la parte izquierda ustedes van a ver donde dice el registro mercantil. Ese registro mercantil es todo lo que nosotros acabamos de ver ahorita. Nosotros cuando vamos a una cámara de comercio, nosotros estamos registrando una actividad comercial que es la que nos va a permitir a nosotros pues entrar en todo el mercado, ¿no? La que me permite a mí comercializar ya sea un producto o un servicio. Ese registro es de cualquier cámara de comercio, en este caso nosotros por donde estamos ubicados es en Cúcuta, que es la cámara de comercio de Cúcuta. Yo bajo ese registro mercantil puedo tener una infinidad de marcas, es decir, si mi marca se llama XYZSAS, yo bajo XYZSAS puedo tener la marca 1, la marca 2, la marca 3 y la marca N. O sea, puedo tener varias marcas dentro de ese registro mercantil, ¿verdad? Tengo que desclasificar qué tipo de marca es la que yo quiero registrar. Y aquí yo me apoyo un poco con la Superintendencia de Industria y Comercio, que ustedes también pueden preguntar por Blanca. Ya va, me apoyo, que escuché un micrófono, gracias. Aquí yo me apoyo un poco con Blanca, que es la de la Cámara de Comercio, que es una funcionaria de la Superintendencia de Industria y Comercio, donde ella los puede orientar un poco más para identificar el tipo de marca, si es nominativa, si es fonética, si es qué tipo de marca es la que yo quiero registrar, si mal no estoy, son 6-7 tipos de marcas, donde ustedes tienen que protegerlos intelectualmente, porque si ustedes empiezan a hacer todas estas inversiones y no protegen intelectualmente sus marcas, pues no hay como no habría una retribución como tal, ¿no? Entonces, aquí yo primero entiendo de que está la Cámara de Comercio donde yo registro mi actividad mercantil, mi actividad comercial, y bajo esa actividad comercial puedo registrar la marca 1, 2, 3 o la marca infinita que yo quiero hacerlo. En esa parte que ustedes ven en el centro, esas marcas ya es lo que le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio. No es lo mismo. Mi registro mercantil lo hago en la Cámara de Comercio de Cúcuta y las marcas las empiezo a registrar ante la Superintendencia de Industria y Comercio bajo una persona natural o bajo una persona jurídica, ¿no? O sea, eso no hay ningún tipo de inquietud en esa parte. Ya sea una marca personal o una marca comercial. Y aquí voy a hacer un hincapié de algunas preguntas que estábamos leyendo, que ustedes nos estaban haciendo. Por ejemplo, diseñadores de moda, ¿es mejor también hacer con su propio nombre? O los diseñadores de accesorios con su propio nombre. Empiezan a hacer ese posicionamiento de marca y es más fácil también para ese tipo de negocio registrarlo con su propio nombre y un apellido, ¿no? Ahora, ustedes tienen que tener cuatro cositas ahí súper claros cuando es el momento del registro. El nombre, cómo suena foneticalmente, que quizás no se parezca foneticalmente a un nombre que ya esté registrado, y ahí empiezan a hacer también unos estudios con el tema del nombre, que también sea fácil de recordar, que sea corto, que sea sencillo, pero que también cumpla con el tema de la fonética que hace la Superintendencia de Industria y Comercio. El isotipo, y aquí es donde voy a hacer el hincapié, que muchos de ustedes piensan que es fácil entrar en y es fácil, realmente es muy sencillo el generador de logos, pero cuando ustedes quieren protegerlo ante la Superintendencia, ese isotipo, ese logo, esa marca que ustedes tienen dentro del manual de identidad que estaba comentando el de Clark,
tiene que ser muy único, porque ellos ya tienen una base de datos que empiezan a compararlo de que ese isotipo, ese logotipo ya no esté registrado en otra parte, no lo tengan en otra parte, en internet hay muchísimos que lo sacan y se supone que ese tiene que ser suyo porque es el que está representando su marca como tal, ¿no? Entonces acá debemos tener mucho cuidado con el isotipo que nosotros estamos manejando. Y tercer punto, ¿qué cobertura le quiero dar a mi marca? Si le quiero dar una cobertura a nivel nacional o le quiero dar una cobertura también a nivel internacional, que ya ahí comienza la clasificación NISA y es otro tipo de detalles que quiero hacerle. Y las clases de dónde va mi producto y mi servicio. Si la clase 3 es, por ejemplo, para yo estoy fabricando jeans, la clase 30 a la 40 son servicios. Entonces tengo que aprender a clasificarlo para todo el punto del registro. Solamente queríamos mencionarles que hay una diferencia entre Cámara de Comercio, porque no es que yo ya tenga registrado mi negocio, no tenga registrado, de pronto es la marca, ¿no? Que es la que va sobre el producto o es la que va sobre el servicio como tal. Eso ya es índole dentro de la Superintendencia de Industria y Comercio, y tengo que tener en cuenta estos cuatro punticos así de forma general que les queríamos mencionar. Clark, en esa partecita no me quería extender. Ah, bueno, pues si quieres voy a responder de una vez acá las que están haciendo con respecto a los registros. Josman preguntó, sí. ¿Dicho registro mercantil obliga a presentar impuestos? Bueno, el registro mercantil, que es lo de la Cámara de Comercio, Josman, pues eso es algo que se hace anualmente. Pero la Superintendencia, cuando yo registro mi marca, hago como el pago de una tasa. Si mal no estoy, está entre 600 mil y 900 mil pesos, y esto puede durarle a usted el registro de su marca por 10 años. Es decir, el valor o la protección de la marca, usted tiene que estarla renovando cada 10 años. Listo, Clark. Aló. Ok, perfecto, Santiago. Muchísimas gracias por esa aclaratoria al final. Entonces, vamos ahorita a complementar las preguntas. Ahora sí los invito a todos los que tengan alguna duda, los que tengan una sugerencia o que quieren que les comente algo casi que directamente con su producto y servicio. Entonces, les invito a que en el chat Santiago y Unai me van a estar apoyando en organizar las preguntas, y vamos a llevarlo ahorita, pues de alguna u otra manera, vamos a llevarlo a algo un poquito más interactivo y que ya tenemos una base. La intención de hoy creo que fue cumplida, de ya tener una base profesional para ustedes, de que ustedes tengan un conocimiento completo. Por allí comentaban de que habían mandado a hacer algunas marcas o a otros diseñadores y no les mostraron nada de esto. Bueno, eso es lo que queremos hacer con esto. La intención es que ustedes tengan herramientas de conocimiento. No es que ustedes son diseñadores. Bueno, en el caso de que existan diseñadores gráficos en el grupo, bueno, ya saben qué estructura tener para también presentársela a sus clientes, y a los que manden a hacer el producto o servicio, le van a exigir ustedes a esos diseñadores para que ustedes tengan un proyecto profesional. Voy aquí con la pregunta que tengo presente. ¿Cómo genero mi línea de diseño para mis publicaciones en redes sociales? ¿Y qué herramientas recomiendan para buscar el conjunto de tipografías para ello? Estoy comenzando y estoy buscando generar por cuenta propia el contenido. Bueno, es importante, herramientas de tipografía. Bueno, en internet hay muchísimas. En el caso que estás arrancando, pues puedes conseguir, te vamos a pasar unos links de donde puedas descargar algunas tipografías que te puedan servir. Pero recomendaciones, siempre buscar máximo dos tipografías y que vayan anclados a tu producto o servicio. Si no eres diseñadora, trata de buscar en internet muchísima información, trata de estudiar un poco antes de diseñar. Y si eres diseñador, y también puedes buscar un diseñador que te ayude, que te complemente, que te asesore, que te busque, ¿no? De alguna otra manera, mira, estoy comunicando bien lo que estoy haciendo, y ahí vas avanzando. Entonces, al final te vamos a pasar, hay una página que se llama Dafon, es muy famosa, que son tipografías muy básicas, no es algo que nosotros pues realmente usamos en nuestros proyectos, pero se las recomendamos a las personas que están generando contenido, porque hay una gran serie de tipografías pues muy interesantes allí, que se pueden buscar de
Se pueden buscar y se pueden conseguir de buena calidad. En el manual de identidad corporativa se debe incluir la definición de la letra, tipo y tamaño para las comunicaciones internas y externas, así como la posición, de logos en estos documentos. Sí, claro. En el caso de la papelería interna, ellos tienen que tener una estructura de tamaño de las letras que puedan, como quien dice, representar lo que el diseñador está, en este caso, que quiere interpretar con el diseño, pues. En el caso que sea una hoja membretada, tiene que ser su tipografía corporativa. Recomiendo siempre que una tipografía sea, si es ornamental o sans serif, siempre se contraste con una tipografía un poquito más minimalista y legible y popular. ¿A qué llamo yo con popular? Están tipografías como la Roboto, la Galano, la misma Arial Bold. Hay muchas tipografías complementarias porque recuerden algo, a veces necesitamos es comunicar. No es hacer algo súper denso, súper complejo, súper difícil, no. Es saber comunicar. Entonces, por allí traten de siempre tener una tipografía un poquito más, se puede decir compleja, si la marca lo requiere, y una tipografía complementaria de palo seco o sans serif, como se conocen comúnmente. Voy aquí con otra pregunta. Yo tengo una fábrica de calzado y empecé a crear un mini market. ¿Puedo hacerlo con el mismo registro? Yo creo que esa pregunta me apoya Santiago. Si me está hablando de un registro mercantil, sí, claro que sí. Si me está hablando de un registro de hosting o de dominio, allí tendríamos que analizar su disponibilidad, pero ya es algo de que si existe. En el caso de que no esté disponible, el nombre, cuando se va a hacer en el minimarket, se vaya a colocar el nombre del dominio, se pueden utilizar tags complementarios por si ya existe, porque a veces en el mundo hay tantas empresas que ya casi que todos los nombres están, pero en el caso de que sea una es una fábrica de calzado, entonces puede sí. ¿Me complementa, Santiago? Sí, Lady, ahí en esa partecita, como ya tienes tu registro mercantil, cuando tú haces el dominio, e inclusive desde que compras el dominio puedes descargar las facturas de la compra del dominio, el hosting, de todo eso, para que también en la parte de contabilidad y finanzas te puedan apoyar y todo eso se convierta en deducibles. Entonces perfectamente puedes manejar tu mini market o cualquier otra plataforma, inclusive cuando haces publicidad paga en Facebook, también lo puedes soportar con tu registro mercantil, como tienes un NIT y tienes la parte esa del RUT, que es la DIAN, perfectamente lo puedes manejar y eso se vuelve un deducible para tu empresa. Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago. Entonces, eso por allí queda saldado. Otra pregunta por aquí. ¿Es bueno usar animales para construir una marca personal? Es cuestión de que se analice si existe una esencia. Si existe una esencia con respecto a la marca personal y a dónde va la marca personal, a dónde va a ir dirigida. ¿A qué producto y servicio? Hay que analizarlo. Pero sí es una línea, sí es una tendencia que muchos artistas la han usado, fotógrafos han usado esa estrategia y pues les ha servido. Siempre y cuando la estructura gráfica sea profesional, vas a tener un lenguaje gráfico y verbal para poder comunicar y eso sí te ayudaría a diferenciarte en el mercado. Sí es una buena estrategia, pero fundamentala bien, analízala bien para que no quede algo como disperso, sino algo realmente, pues, directo y bien comunicado. Santiago, ¿me apoyas con más preguntas allí en el chat o están...? ¿Las que te envié ya las leíste? Sí. Disculpen, nos van a dar un segundo, me voy a ir aquí al chat. Y voy a ir directamente al chat, Santiago, no te preocupes. Okay. A ver... aquí la última que me están haciendo, por lo menos yo tengo una fábrica de jeans y yo uso como marca el nombre que puse cuando me registré en la Cámara de Comercio. Eso es lo que estamos tratando de colocarte, Arelis, por ejemplo, de que yo puedo tener el nombre, o sea, mi empresa, ya sea persona natural o persona jurídica, yo puedo tener el nombre para hacer una actividad comercial, pero no necesariamente tiene que ser el nombre de mi marca. Es como el ejemplo de Grupo Éxito, o sea, Éxito realmente son varias empresas
que ellos están trabajando en conjunto de un grupo, y cuando tú ves las facturas no dice éxito, su marca como tal es éxito, pero esa es como la gran diferencia que tú podrías hacer. Es decir, si tú para la actividad comercial decides llamarte Industrias y comercializadora jeans, no sé, Arelis, no necesariamente todo ese nombre tiene que ir dentro de tu marca, tú puedes tener otra marca en función de ese mismo, ¿vale? Un diseñador de modas que maneja una línea comercial y la línea de alta costura es marca personal. ¿Es marca personal o marca comercial? Bueno, allí donde tú tienes que fusionar, ahí sí pudieras fusionar una marca comercial con una marca personal, pero tienes que tener, esta pregunta es de Javier Alviares, tienes que tener mucho cuidado cómo lo fusionas, porque si la línea de alta costura es de marca personal, recomiendo que sea así, porque vas a tener un posicionamiento mayor, pero si manejas una línea comercial de otras marcas, ahí es donde puedes alternar, pero sigue siendo una, la recomendación es que sea una marca personal bien fundamentada, ojo, no es que teniendo un concepto de marca, logotipo y demás, pero sigue siendo una marca personal porque vas a vender un producto, se puede decir, único en el mercado, entonces es muy importante que tengas eso allí claro. Una pregunta de Sandra Rayo. En un asadero de pollo, ¿la marca sería personal o comercial? Totalmente comercial. Esto es, ya es un establecimiento, es un producto de consumo masivo, es un producto que tienes que generar un concepto, se puede decir, diferenciarlo por la alta competencia, tratar de que tu receta tenga un valor agregado adicional, algo para poder destacar, y no te hundas en todos los otros establecimientos que venden ese producto. Pero es una marca comercial, obligatoriamente, para que puedas destacarlo. A menos que sea pues, como un chef que esté posicionado en el entorno. Entonces hay que tener ese detalle. Pero lo más seguro es que sea una marca comercial. Pregunta de Kerly. Con mi esposo queremos iniciar un nuevo local y queremos de telefonía móvil y tenemos la iniciativa de denominación Moikercel. ¿Estaría correcto? No, porque lo que estábamos hablando, yo lo estoy viendo por primera vez y ya para mí fue difícil pronunciarlo, Moikercel. No, tienen que buscar la manera que sea más fácil pronunciarlo, pronunciable para nuestra lengua, y la palabra cel viene siendo redundante. Sé que la traducción en inglés el celular viene siendo cel, o es como un disminutivo, ¿no? Diminutivo, pero no es necesario. No es necesario al menos quítale una L, pero no, tienes que trabajar en otro nombre más representativo y te podemos apoyar en el próximo taller para ver cómo vas. Otra pregunta, aquí está, ya está lista, Henry. Lista. Nos enviaron un logo, Patricia García, de Doña, donde la negra, se llama el logo, ¿no? Lo que veo aquí. Bueno, evidentemente es figurativo, no es nada recomendable, porque estrategias gráficas pues más originales para que ese concepto de donde la negra sea más icónico, identificar la persona que aparece como protagonista con una ilustración mucho más minimalista y directa. Es nuestras recomendaciones directas. Hola, ¿cómo se ubica el color negro y dorado en el sector de la belleza? Dice José Julián. Pues el color negro y el dorado, pues sí, es un color que se usa mucho precisamente en esa área por el tema de la elegancia, de la, ¿no?, de la personalidad también que tiene ese mercado. Pero yo te invitaría a buscar algo más icónico, algo más resaltante, algo más diferente, que se pueda mezclar con estos colores, pero que quede diferente, o que alguno de los colores tenga más acento que otro para ser más efectivos. Un aporte, el tema gráfico también depende de la estrategia del negocio. Un aporte, lo comenta Juan Carlos Quintero. Sí, claro, efectivamente,
el aporte del tema gráfico depende de la estrategia de negocio. Lo que sí es importante que nosotros siempre buscamos destacar es que nunca se ancle a herramientas, por ejemplo, hablaban ahorita aquí de un donde venden pollos asados. Entonces, no es que por eso vamos a colocar puros vectores y elementos de pollos en todo el área. No, eso no vende, eso es lo mismo, eso es redundar en el mensaje. Tú tienes que tratar de tener un concepto de marca que protagonice los colores corporativos, protagonice los elementos gráficos de tu logo y así poder realmente resaltar en el mercado. Entonces, bueno, ya con esto, yo creo que podemos ir cerrando por hoy. Cualquier duda, cualquier comentario que quede, podemos irla solventando en el próximo taller. Y Santiago, ¿me apoyas si vamos a migrar a todas las personas posibles a nuestro chat de Telegram o a otro nuevo para poder tener una interacción esta semana y poder enviarles el círculo cromático donde van a hacer el ejercicio de dónde están ubicados con su color corporativo y poder diagnosticar el estatus del mismo? Sí, ya les estoy enviando por acá mismo el enlace de Telegram donde los estamos haciendo el seguimiento. La idea es que le den clic ahí y por ahí, por ejemplo, ahorita nos estaba enviando alguien, Moisés Solarte, Jessny también nos estaba teniendo a hacer preguntas. Es que ya el tiempo se nos está agotando. Entonces, Gabriela, todos, porfa, le pueden dar el link. Igual nosotros la otra sesión también lo vamos a hacer un poco más práctico, como le estaba diciendo Clark, para poder empezar a hacer los análisis y empezar a construir y definir todos estos puntos que quedaron. Entonces, si quieren, ya les estoy compartiendo el link donde vamos a seguir haciendo el seguimiento. Creo que les está llegando, ¿verdad? Me confirman si se los estoy enviando varias veces. Ustedes solamente descargan Telegram, entran a... Gracias, Enilsa, por el comentario. Gracias, Sandra. Ustedes solamente ingresan a Play Store o App Store y colocan Telegram, descargan la aplicación, es como un WhatsApp, luego le dan clic acá y ya, eso es todo lo que se puede hacer. Muchísimas gracias por los comentarios que están colocando, muchísimas gracias a ustedes por el tiempo, por aprender, por educarse. Gracias, Juan. No, muchísimas gracias a todos ustedes. Santiago, que...